murale wa tu koni ke pero amau wa kati wa kisu pero amau wa kisu. El número de personas fue incrementándose con el transcurrir de las horas. El porte de foto varias cuadras de la Panicana Norte antes de ingresar al Camposano, Jardines de Aguas Retiro. Miles de personas ya la esperaban en la entrada principal entonando sus canciones. Mi escritorio y aquí a Bambino y después fracaso y mi falso amor, Río Chorí, Piedra del Valor, ajá, esas canciones. Me piden el público que cante en mi escritorio y muchas gracias. Yo soy Andrena de Apurímac. De veras, esa muerte que tuvo ya no lo merecía. Lo sentimos. Todos sus hinchas, todas sus compañeras, de veras, duele mucho, no tengo más palabras. ¡Justicia! 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 Lo que sus señores no imaginaron fue encontrar esta reja. Solo la familia y amigos cercanos pudieron pasar. Algunos formaron una fila que impidió registrar el momento del descenso del cajón. Varias palomas fueron soltadas al aire, dando por culminada una ceremonia que su público indicó hubiera preferido sea más abierto. Adiós. Que sean felices. Muy felices. Y este fue, pues, tío, el que acudieron. Miles de seguidores de Alicia Delgado, personas que han crecido con su música, que han llorado con su música, que han criado a sus hijos con su música. Y sin embargo, la familia de Alicia Delgado no quería que sus fans, que la cantidad de gente, que toda la masa de gente, fuese y la acompañara a su entierro. Si bien es cierto, como familia tienen todo el derecho de pedir cierta privacidad, si es que así lo desean, habría que haber pensado qué hubiese querido Alicia Delgado en vida, cuál hubiese sido su deseo. Que le entierren junto a toda la gente por la que cantó durante tantos años, o a solas con familia. Eso es lo que hubiesen pensado, creo yo, y lo digo yo. Mientras tanto, Avencia Mesa, que tampoco la dejaron ir al entierro, tuvo que hacer su propio homenaje con unas polleras que tenía de Alicia Delgado, como ustedes saben, han sido muy grandes, grandes amigas, y sintió bastante mal para el hospital. Mal, pero yo creo que Juan Andrés la vale más. Avencia Mesa se desmayó en el homenaje a Alicia Delgado. El hecho ocurrió cuando tenía entre sus manos las polleras de la desaparecida cantante. No se preocupe, tengo el permiso de ella. Me dice Marlene. Algunos de sus familiares llamaron a los bomberos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Municipal de Los Olivos, donde quedó internada. Allegados a la cantante dijeron que su desmayo se produjo por la subida de presión. Nosotros somos los más fijados en que se aclarezca todo esto, porque a nadie le gusta que se indiquen así por así, que digan tu hermana dona o vence a la asesina o ella es la que le ha matado ni nada. Menos que diga la señora Clarisa, que se indique a Avencia diciendo que Avencia la ha estado. Si a mi hermana le pasa cualquier cosa, mi hermana está enferma ahorita, está delicada de salud, le pasa cualquier cosa, la primera en ser acusada va a ser la señora Clarisa, porque por culpa de ella está enferma mi hermana.
El evento tuvo que ser suspendido porque no tenía autorización. Los músicos reclamaron la falta de pago. El problema es que no, ¿quién le pague? No hay quien me pague ahora, no hay quien me reconozca. Ahora tendré que mañana ya, pues, comunicarme con ella. Se ha suspendido todo. Ya no vale nada, nada. ¡Oiga! Decenas de personas llegaron hasta el hospital para llorar por la salud de Avencia Mera. En estos momentos, Avencia Mera...